Yo quiero hacer incidir, no sé si tenga que ver con la pregunta exactamente, pero preparando esta charla me di cuenta de una cosa re interesante, porque ¿te acuerdas que la vez pasada nosotros decíamos cuál es la relación entre constitución y desarrollo socioeconómico de un país? Sí. Fíjate, bueno, yo creo que todos los auditores se quieren ir a un país nórdico, ¿cierto? La típica historia de los países nórdicos. ¿Tú sabes cuál es el país que más protege la propiedad en el mundo? ¿Cuál? Finlandia. Es el país que tiene más y que tiene el, digamos, el mayor desarrollo humano a nivel mundial. Sí. Y los países nórdicos están dentro de los primeros 10 países que protegen la propiedad, pero de un nivel máximo. Hay un ranking. Venezuela está en el 140 y algo, por ejemplo. En América Latina. Claro, y fíjate que hay otro tema interesante, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que yo decía que en América Latina, los países del Tentón, no están más o menos mal? Bueno, hay una excepción, que es Uruguay. Uruguay tiene un régimen que se parece un poco más al Estado Social, reconoce más derechos sociales, reconoce el derecho a la vivienda, qué sé yo. Y Uruguay siempre está ahí con nosotros en materia de desarrollo humano, es uno de los países más sabios. Sí. Fíjate tú. Chile tiene un régimen de Estado subsidiario, Uruguay tiene un régimen de Estado social. Son regímenes distintos. ¿Saben qué se parecen? Siendo los dos países más desarrollados de América Latina, los dos tienen el ranking más alto de protección del derecho de propiedad. Es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque... Digo, ¿no?